Hola amigos de YouTube, otra vez yo. Pues me encontraba nuevamente viendo videos en YouTube. Estaba viendo uno de Dross y uno de los últimos que sacó se llama La Profecía de Pablo Reyes. Para no hacerlas larga, ¿de qué se trata? De un tipo que hizo un post de Facebook supuestamente el diciembre, 26 de diciembre, pronosticando la muerte de estrellas de cine, que Hillary Clinton iba a ser presidenta, la masacre de Orlando, lo del gorila que todos perdieron la cabeza y cosas así. Y Dross hizo un video sobre esto, sobre sus profecías. Lo que no se imaginaba Dross es que le estaban haciendo una mala jugada. Tan fácil como esto, el chavo solo se fue a una publicación de hace 5 meses y editó la publicación. Tú pon que en esa publicación decía, hola, ¿qué hace? Solo la cambió por supuestas predicciones y la volvió a compartir para que todos pensaran que era una predicción. Esto fue lo único que hizo. Y Dross se la comió completita e hizo un video de esto. Ya sé que su canal de Dross es para entretener y todo, pero ¿qué lo hace diferente a los programas de fantasmas que pasan en la televisión que son puros chismes? Que diga, bueno, son puras mentiras. Igual que un programa de chismes, no son verdades, pero según es para entretenimiento, no lo hace diferente. Así que vamos a hacer este experimento. Yo lo haré, pero en mi Facebook. Por aquí les estaré compartiendo la imagen de lo que voy a poner y vamos a ver si funciona, ¿qué tal? Más fácil, para mostrarles, esto fue lo que hizo el chavo. Solo fue una publicación antigua, por ejemplo esta mía del 6 de mayo. Y le dio en editar publicación, tan fácil como eso. Ya está, miren lo que escribí. Díganme loco, pero del 15 al 21 de junio del 2016 será una semana muy crucial para México. Morirá el actor que daba vida al profesor Jirafales. La selección de México perderá 7-0 en la Copa América y habrá un problema en Oaxaca donde se verán involucradas muchas muertes. Pues estas son mis predicciones. Esto fue lo que hizo el chavo, así de fácil, y solo lo dio a compartir. Suscríbete a este canal, estamos de vacaciones. Seguiré haciendo videos diarios o cada vez que pueda, pero al menos unos 3 por semana van a salir. Eso es todo, bye. Hola, mi libro Luna de Plutón ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Guatemala. Sé que te va a encantar. Muchas gracias.